Esto que salió a la luz de Luis Majul, que fue publicado en los últimos días, lo mostró ADN ahí en C5N, ¿eso lo pone como integrante de esta sesión ilícita? Y yo creo que formó parte de eso, es parte del operativo. Yo me animo a decir es un agente de inteligencia inorgánico, porque cumplía las funciones de llevar adelante esta campaña, digamos. Claramente, y lo que hizo en su momento con las escuchas telefónicas entre la expresidenta y conmigo, bueno, fue parte de todo eso, de la difamación, el descrédito, la mentira, pero sin duda terminó siendo un D'Alessio más, ¿no? A la luz de todo lo que está apareciendo y seguramente lo que más va a seguir apareciendo. Yo pedí la reapertura de la causa que inicié para ver quién había filtrado esas conversaciones telefónicas. Y pedí concretamente que al juez, creo que es Martínez de Giorgi, yo la causa Canicoba Corral, él hizo lugar a la medida, en este momento está pedido, los mail de Majul. No porque me interese qué es lo que Majul... Yo lo que quiero saber es si ahí en esos mails hay algo que tiene que ver con quien le entregó las escuchas telefónicas para determinar quién fue responsable. Si fue el hijo, Marijuán, Lorenzetti, Irunzun, o Arribas o Magdalani, porque esos fueron los que tuvieron la responsabilidad de la custodia de esas escuchas telefónicas. Es decir, vos querés ver los mails de Majul para saber quién pinchó el teléfono y escuchaba tus conversaciones con Cristina. No, ¿quién le dio a Majul las escuchas? ¿Quién se las dio a él? Ok. Claro, después el resto, la verdad es que no me interesa saber la vida de Majul. No. Es un personaje demasiado pequeño para que me interese. Pero sí lo que quiero saber es si hay ahí algún elemento que permita determinar quién fue. No porque lo vayan a condenar a Majul. Obviamente, Majul fue un instrumento, fue un muñequito de eso. El que cometió el delito fue quien entregó esa conversación y tenía la obligación legal de resguardarla. Uh-huh. Ahora, cuando él, yo veía el otro día los WhatsApp en su relación con Iván Ruiz y cómo trabajaban juntos, si él es parte de eso, ¿eso no es un delito penal de parte de Majul también? Pero claro, ha sido parte, exactamente, hacía tareas de inteligencia que no corresponden, no hacía periodismo, hacía tareas de inteligencia, claramente. Eso está vedado por la ley. ¿Podría ir preso por eso? Bueno, no lo sé, la verdad que los jueces actúen, no me interesa poco más, realmente. Uh-huh. Y cuando decís que hay otros periodistas, ¿qué otros periodistas actuaron de esta manera? Bueno, ha salido una lista, yo no quiero imputarlos, hasta ahora es él, pero creo que hay una lista de otros periodistas que estaban en connivencia, digamos. Bueno, la Nata lo reconoció, cuando reconoció que habían escuchado a Fariña. Lo dijo la abogada de él, después Guñaski, todas las operaciones que hicieron con Aníbal, fueron todas típicas operaciones de inteligencia, donde además había una relación allí con la misma Carrió. Carrió reconoció en su momento que ya se había reunido con esos personajes, ¿no? Así que están Majul, La Nata, Guñaski y que Santoro también. Obviamente, bueno, Santoro ya está en la causa de que investiga el juez D'Alessio y ha sido probado cómo extorsionaba a empresarios y a políticos. Uh-huh. Te cambio un poquito de tema antes que te haga alguna pregunta a mi compañera Luciana Bertoia. ¿Qué pasó ahí que acusan a Cristina de haberle apagado el micrófono a un senador? ¿Por qué no nos explicas? Bueno, la verdad que no tienen cara, ¿no? Yo digo ya el nivel de caradurez y de mentirle a la sociedad y a la gente no tiene límites. Se desarrolló la sesión, más de 6 horas de sesión, hablaron todos los senadores de Cambiemos, habló Machado, habló Elías de Pérez, habló Lustó, habló Schiavone, obviamente Naidenov. De 21 oradores hubo 11 de ellos y 10 nuestros, que sí hubo más de ellos. Se terminó de todos los discursos, cerraron los discursos, se votó electrónicamente, de manera remota,
se hizo el control de las votaciones, se le preguntó a cada senador lo que había votado, si era correcto o no lo que estaba sentado, y obviamente terminó la sesión, no había más motivo para sesionar, y la presidenta terminó sesión. Y aparecieron dos o tres senadores de ellos a los gritos que les dé la palabra, cuando la sesión ya había terminado, ya había concluido y habían hablado sobreabundante y habían dicho todos sus argumentos. Y ellos basaban sus argumentos en decir de que se necesitaban dos tercios para aprobar la ley de la creación de la Comisión Bicameral de los organismos, perdón, del caso Vicentín. Y no es así. Hay leyes que ellos sancionaron, y te voy a mencionar algunas, por ejemplo, la Comisión Bicameral de Instrumentos Bancarios y Financieros, esto fue el caso del SBC, la ley 27.094, fueron 37 votos de senadores. La ley 26.522, Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de Comisión Audiovisual, 43 votos. La ley 27.078, Comisión Bicameral de la Comunicación Audiovisual. Es decir, hay sobrados. ¿Se cortó? Pensó, bueno, ahora lo volvemos. Pensó que era Sibeira. Ahora lo volvemos a llamar. Pero bueno, acá hay todo un tema, ¿no? Porque están centrados en eso, en acusar a Cristina de que apagó el micrófono, y lo que dice Parrilli es que en realidad la sesión había terminado. Bueno, yo ahora, si tengo la oportunidad, le voy a hacer una repregunta sobre cómo funciona eso, ¿no? Sí, pero justo que estábamos hablando de eso particular, que me lo consulté con otros colegas que están acreditados en el Congreso, para entender qué había pasado, y resulta que me contaron que eso es algo que hacen siempre. Lo que pasa que ahora tomó un poco más de relevancia en los medios, pero que siempre hacen como un mini espamento de no me dejan hablar, se corta el llamado. O sea, aprovechan esta situación de la virtualidad y de la implementación del Massapalooza y el Cristinapalooza en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, sí, para hacer victimizarse, que eso en general suele pasar en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. Ahí está de nuevo Parrilli, a ver, discúlpame. Oscar, ¿estás? Ay, no está. Bueno. Ah, vino y se fue. Vino y se fue. pero dicen que esta vez tomó relevancia porque sí, digamos, y que en general tratan de no sumarse los colegas que tienen trayectoria en la cobertura parlamentaria a este tipo de denuncias, porque saben que después terminan medio en la nada, porque pasa esto, así, bueno, yo estaba hablando y me cortaron el micrófono. Incomprobable. O sea, y aparte, cuando la sesión termina, se apagan los micrófonos. ¿Se acuerdan que cuando fue la votación del aborto, cuando en la Cámara de Senadores finaliza esa extensísima sesión, Michetti se levanta, no apaga su micrófono y grita el vamos carajo, festejando la continuidad de los abortos clandestinos? Claro, bueno, por claro. Eso los micrófonos se apagan cuando se termina la sesión. Ahí, o sea, está Parrilli. Oscar, sí. ¿Me escuchás? Sí, no, te quería preguntar un poco el uso y costumbre, que nosotros no lo conocemos con exactitud, si es que una vez que se terminó la sesión y que se hizo un control de la votación, se da por terminada la sesión, o si hay alguna cuestión que haya quedado en duda, los senadores tenían derecho a seguir hablando. Pero tiene que haber tenido la palabra anterior, cosa que hicieron. Cristina, hay que pedir la palabra antes. Pero lógico, terminó la sesión, se levanta. Cuando Cristina se iba, empezaron los gritos. Pero después, fíjate, ellos dicen de que la comisión investigadora necesitaba dos tercios. No, ellos mismos presentaron proyectos de creación por ley de comisiones investigadoras. Nos acusan nosotros de que tiene facultades extraordinarias. Fíjate, te voy a leer algunos de los proyectos que ellos presentaron, donde las facultades son las mismas. Morales, en el año 2015, proyecto de creación de una comisión por ley, ¿no?, del memorando Indirán. Morales y otro, proyecto sobre la muerte del fiscalismo, también por ley, quiere decir con mayoría simple. Morales, proyecto comisión sobre investigación de Otesur, también por ley. Morales, sobre Chicone y la compañía sudamericana. Naidenov, también sobre Chicone y compañía sudamericana. Naidenov, sobre aerolíneas. Todos proyectos de ley que se aprueban por mayoría simple. Es decir, ellos hicieron, han hecho una cosa y ahora dicen otra, totalmente distinta, y confunden. Una cosa son las comisiones permanentes del Senado, que necesitan dos tercios,
y obviamente lo establece el reglamento, y otras son las comisiones bicamerales por ley. Entonces, de cierta manera simple, ellos lo hicieron así, y además lo convalidaron y presentaron proyectos en ese sentido. Y hay una, que es del año 2008, donde habían presentado un proyecto de resolución y en el recinto lo cambian en acuerdo Morales con Pichetto y lo transforman en proyecto de ley, porque se dan cuenta que una resolución no puede obligar a diputados, tiene que ser un proyecto de ley. Y entonces transforman ese proyecto de resolución en proyecto de ley, lo sancionan, después va a diputado y sanciona como ley, siempre por consejería. Es decir, el nivel de incongruencia, el nivel de mentira, o de burros, no sé, o son muy burros, ya no tiene límite. Lo único que les queda es armar escándalo. Te hace una pregunta a mi compañera Luciana Bertoia, Oscar. ¿Cómo no? Buen día, Luciana. ¿Qué tal? Le quería preguntar por dos pliegos que están en el Senado, el de Cristina Camaño para la AFI, el de Daniel Rafecas para la Procuración General. Especialmente lo de Rafecas porque, bueno, están avanzando la anulación de los decretos de necesidad y urgencia que traspasaron, ¿no?, las escuchas a la Corte Suprema y se supone que deberían volver a la Procuración. ¿Cómo viene este proceso? Bueno, sí, tenemos un acuerdo más también, que es el acuerdo de Daniel Capitanich como embajador. Son tres, entiendo que en cualquier momento se tiene que reunir la comisión de acuerdos y tratarlos estos temas. Hay sectores radicalismo que han dicho que no van a prestar el acuerdo o en el caso del procurador, la verdad que bueno, habrá que ver, tratarlo en la comisión. Cambiemos se niega a tratar estos temas porque dice que no son temas del COVID. Nosotros y, bueno, la presidenta y todo el personal técnico administrativo del Senado ha demostrado que se puede sesionar directamente. Es cierto, absolutamente, el ejercicio de... No se te escucha bien, Oscar. ¿Cómo? A ver si podés moverte un poquito que no se te escucha bien. Ah, no, digo que el Senado ha funcionado perfectamente, las comisiones, el informe del gabinete y demás, de manera que estos temas yo creo que pueden ser tratados también de manera remota y espero que el radicalismo acuerde de que se traten. ¿Podrían volver las escuchas, por ejemplo, a la Procuración antes de que se designe un nuevo procurador? Y bueno, eso ya depende de diputados. Nosotros le dimos media sanción a la derogación de ese DNU. Para ese DNU ser derogado necesita la media que el diputado lo trate, así que esperemos que lo antes posible. Sí, sí, yo creo que hay que volverlo a la Procuración independientemente de que se avance o no con la designación de Rafecas. Yo creo que habría que terminar con este manejo arbitrario, ilógico y lamentable que ha hecho la Corte del organismo de inteligencia. Oscar, perdón, acá, oficina escucha, no, perdón. Estoy leyendo una nota en la que está trabajando Ari Lijalad, que hay una nueva denuncia de la AFI, que le vendían armas a empleados y funcionarios en negro. ¿Estás al tanto de eso? Nosotros tenemos obligación de tener reserva en la Comisión Bicameral, por eso he dicho que ojalá que muchas de las cosas que nos contaron no sea cierto, pero la verdad que ya nada sorprende, ¿no? La realidad está superando cualquier ficción. Terrible esto. Es terrible, sí, todo ha sido muy terrible. Uh-huh. Oscar, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias. Hablábamos con el senador nacional Oscar Parrilli.